¿Qué es lo que mi gente de YouTube? Estamos en un nuevo video más para el canal. Después de 3 meses teniendo esta serie abandonada, la tenía en un asilo. Volvemos con ella y volvemos con el extintor del mundo, el que filmó con los Detroit Tigers. Lamentablemente esto yo lo grabé ya hace 3 meses, porque yo iba a continuar con una serie bastante larga, pero se me olvidó y tenía esos videos ahí guardados en el teléfono, y ahora que me acuerdo, pues entonces lo subí y ahora le estoy metiendo el audio. Vamos a hacer a Javier Baez para que vean cómo se hace Javier Baez. Y ustedes saben que estamos haciendo como una serie de videos de peloteros de grandes ligas en Baseball 9. Así puedan tener a sus jugadores. Le puso el 8 porque creo que él tiene el 8 en los, tuvo el 8 en los Mets. El 23 fue ya en Chicago Cubs. Y esta es la cara, esa es la cara. Esta es la predeterminada, la cara predeterminada para Javier Baez. Entonces, seguimos con esta serie de videos. El próximo será un jugador. Le voy a poner un. Wow, ahora se me olvidó la palabra. Pero no, se lo voy a decir así: César Peralta. Le encanta Roche RD a ese pelotero. Es venezolano. Y vamos a ver cómo nos va con esa persona. Pero primero vamos con. A personalizar a Javier Baez, segunda base. Lo vamos a tener en segunda porque obviamente tenemos a Fernando Tatis Jr. en el shortstop. De vez en cuando, a lo mejor yo creé otro Javier Baez en el short, por si acaso. Y entonces, mi gente, aquí se me olvidó comprar la cara. Y yo dije, tengo que comprar la cara primero antes de ponerle el cuadre. Ya yo sé cuál es la bacanería y la pámpara. Es pues, dale, qué gallo. Que la bacanería y la pámpara, pero miren ahí, estaba viéndole los cuadros. Este fue el que más me gustó de Javier Baez. O sea, como que tiene un cierto parecido, no que se parece 100%, tiene un cierto parecido. Y ahora vamos a ponerle el flow malaguetón a Javier Baez para que se vea un verdadero Javier Baez. Que lo que caracteriza a Javier Baez en su personalidad es el flow. Hay que decir la verdad, tiene un flow bastante bueno. Hablando sobre ese mega contrato con los Detroit Tigers, muchos dijeron, seleccionó un mal equipo, pero recuerden, el equipo de Detroit Tigers necesita de una pieza como Javier Baez. Detroit Tigers sigue moviéndose, tiene a un Jamer Candelario, tiene a varios peloteros bastante buenos, que con una pieza y con un mejorar el picheo, yo creo que el equipo de Detroit Tigers vuelve a ser el mismo equipo que fue en 2012, 2013, que iba a playoff a cada rato. Y ahí está, le estamos poniendo zapas azules, porque, y le estamos poniendo azul porque el uniforme ahora, señores, viene con un flow azul también. Aquí los lentes, que es el que le da el verdadero flow, los lentes son los que le dan el verdadero flow al mago Javier Baez. Y ahora vamos a cambiar el uniforme del señor equipo Team Liebre. Estaba indeciso en qué ponerle, quería ponerle uno azul obviamente para que combinara y para que la miniatura saliera bacana con el Photoshop. Entonces esta la vi como media charra las dos veces que la probé, pero hubo uno que me gustó mucho. Este me gustó, pero no lo seleccioné porque era muy azul claro y se ve muy de los Phillies de Filadelfia. Este se ve como que un poco más de los Mets retro. O sea, como que uno de los uniformes retro de los Mets. Y tan solo le puse la inicial AM ya para que se vea bacano. Así que vamos a pasar ahora al juego a ver al mago, señores. Al mago. Están viendo. No, se me olvidó subir la 65, pero lo vamos a dejar así. Así que vamos a darle entrada automática. El diale, 3 carreras por estar dándole a entrada automática. Fernando Tatis Jr. de una vez, línea, obviamente. Este juego es facilísimo de batear. Yo creo que debe, bueno, sí, porque está en dificultad. Estamos en novato 3. Cuando ya hagamos varios debuts bien, ya 5 o 6 jugadores, ya voy a pasar a esas ligas fuertes con jugadores así. 45 lo voy a poner, voy a bajar a 45 para que sea mucho más real y que las carreras sean mucho menos.
Entonces aquí ya anotamos la primera carrera, 3 por 1, el partido. Tremendo triple de Wilson. Y Wilson viene uno de los que traen por defecto el juego. Uno de los jugadores de segunda base y outfielders. Y ahora viene el mago, el number 8, el mago, lo mejor. Viene el picheo, línea durísima del mago entre el canal de right center fielder. Y va a ser un posible doble y una posible primera empujada. Sigue para tercera con Baez. El disparo al corredor llega quieto. Entonces es triple en el primer turno de su carrera aquí en base ball 9. Aquí anota en carrera Baez. Estamos ganando 4-3. Doblete de Great. Otro que trae por defecto. El equipo entero casi es por defecto. Línea. Tablazo. Seguimos matando con los jugadores por defecto. Doblete. Tremendo doblete, señores. Y viene el gordito. Otro que viene por defecto. Línea. Segundo out de línea. Y ahora viene otro de los de por defecto. Línea de hit. Bueno, matando en este primer episodio. Matando en este primer episodio. Y va a ser un doble. Así que se interna en segunda base. 6-3 el juego. Viene Tatís. Ya vamos a hacerlo el último aquí, el último del inning. Y vamos a abrir el segundo aquí, una situación a la defensiva para Baez. Bonita la jugada en segunda base. Viene McCarr, línea de hit, se van a llenar las bases. Sin out en este segundo episodio. Ahora vamos a ver Javier Baez. Javier Baez, señores, con situación de base llena. Vamos a ver. Uy, soltó el bate el hombre. Soltó el bate el hombre. En el lanzamiento, línea profunda y aquí pica buena. Y aquí va a bajar hasta el umpire, señores. Aquí hasta el umpire va a decir, voy a anotar en carrera. 9-3, se impulsa 3 carreras con un doble. Javier Baez en su segunda oportunidad del partido. Y es un doble, aquí va a anotar en carrera. Vamos a ver, le hacen out porque no le subí la velocidad lo suficientemente bien. Así que, bueno, aquí va a estar por tercera. Buena jugada del Vladdy Jr. que viene a batear ahora con esta línea durísima. Otro que tuvo uno de los mejores debut. Va a ser una extra base que, cuidado, si hasta un triple. Doble el batazo. Se queda ahí en segunda. Y viene a batear uno de los Wilson. Línea durísima en el canal del center field. Va a ser una extra base. Va a ser un doble para este señor. 11-3 el partido. Entonces, mi gente, díganme si seguimos con esta serie de jugadores de grandes ligas en Baseball 9. Enseñarlo cómo hacerlo bien parecido y que se vea un flow bacano. Aquí línea durísima de Baez en el guante, señores. Picó esa pelota. Pero fue un láser que metió Javi Baez a las manos del jardinero central. Y aquí Wilson, señores, para la calle. Para la calle. Después de una entrada, 427 pies de distancia ese palo. Mire, con ese jonrón conectó el ciclo. Hay un out. Atrás viene a batear Javi Baez. Estamos en el cuarto episodio. Vamos a ver. Batazo cortito de hit, sencillo. Entonces va a estar en primera con un out. Y viene Javi Baez, el hombre. Línea profunda, ey, va a ser un extra base y se va a empujar otra carrera al menos Javier Baez con otro doble. Siguió para la goma el corredor, yo creo que lo van a prender allá. No, me arriesgué, por eso mismo me arriesgué. Aquí le van a hacer ahora a Baez, pero va a anotar la carrera, o sea, empuja a Nu, su carrera número 5 el día. Aquí al picheo le metí en palo en el vaino automático, más que una tambora, muchísimo palo. Vamos a ver, Tatís, línea profunda por todo el right fielder. Va a ser un doble para Tatís Jr. Y está prendido y encendido. El fogón, güey. Cuidado. Dos outs, el Vladdy en el quinto. Línea de hit. Va a venir la número 20. Cuidado si le hacen out. Corta rápido, pero va a llegar quieto Fernando Tatís Jr. Y viene el Magos. El Mago. Línea durísima. Buena jugada del segunda base. Va a ser doble play. Pero le ha dado durísimo. Ahora viene de nuevo a batear. Y aquí con esta hit.
Y a Javier Baena más le quedó. No. Conectó dos dobles y un hit. Aquí línea. Y parece que va a anotar en carrera ahora Javier Báez. Desde la primera base con doble de Gray. Empujada. Ahí viendo la carga, la batería y la vaina. Y 23 carreras, triple de Gray. Viene el gordito Ceci. Miren que Bray ahí le dio el juego. Chocó ahí de un lado del bo que no debía chocar y se debió para segunda base y le hicieron el out. Y así se va el octavo inning. Ahora vamos a sacar estos tres outs. Batazo por segunda, la tiene Baez. El blow de Javi Baez, el mago. Línea tercera, a ley de uno ya para terminar este partido. Y se va ponchado y así termina el partido. Debut de Javi Baez, señores. En base por 9. Tremendo debut. Conectando tres sencillos. Empujando cinco carreras. Para mí puede ser Player of the Game. Vamos a ver. Mientras tanto, los invito a dejar su fuerte like. Que se suscriban. Y que compartan el contenido. Y rían las voces. No fue el jugador del partido. Fue Wilson. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.